Ekosistemak 2008 hau kap cup de kaps topaketa hau, kolabora eta, eta media lab arteko ekimena da. E, kolaboratorio IC sarearen baitan antolatzen dugun ekimena da eta e, ekosistemak e, topaketa honen bigarren saioa edo bigarren edizioa. Kolaboratorio IC estatu mailako sare bat da eta Euskal Herrian e, kolaboraborak eta medialaptak alerak e, bultzatzen dugun sarea da eta aurreko urtean dagoeneko elkarrekin ekosistemak dituriko topaketa bat sortu genuen, ba bertan e, berrikuntza iritarraren baitan lan egiten duten agenteak ezagutu izateko eta norbait kontaktuan jartzeko. Aurten bigarren saio honetan e, gure nahia da, ba bueno, gai ya, konkretuago bat lantzea eta hortik andator cap de cap izen hau, eh comunidades de aprendizaje y práctica edo praktika eta ezagutza komunitateak E, izpide izan nahi ditugu eta e, azkenean guretzat hau metodologia bat delako ere eta guk e, lan egiten dugun e, bidea delako. Eta aurtengo topaketa honetan, e, bi egun hauetan, ba, e, ekimen ezberdinak egingo ditugu Estatu mailako agente ezberdinekin. Desde Colaboratorio Ize, hemos lanzado Cap de Caps, una comunidad de aprendizaje y práctica sobre las comunidades de aprendizaje y práctica porque nos dimos cuenta Que, que había mucha literatura sobre las comunidades de aprendizaje y práctica, pero no había esos foros para poder compartir nuestras experiencias, nuestras prácticas, eh, lo que funciona, lo que no, todos los límites que teníamos. ¿no? Entonces queríamos crear un espacio de encuentro que resulte atractivo para todas aquellas personas que están impulsando o están facilitando o están buscando nuevos formatos o nuevas representaciones de comunidad. CAP de CAPS ha sido un proceso en el que ha habido dos, dos sesiones digitales que empezó en, a principios de abril y ahora estamos en el momento presencial aquí en Tabacalera Donostia. Espacios para la activación de la inteligencia colectiva para la construcción de nuevos paradigmas. Son espacios colaborativos donde poder experimentar y abordar retos comunes desde esa colaboración. Son espacios en el que se pueden conectar diferentes personas y pueden trabajar en un tema que sea una preocupación o, o una línea de investigación común. Para nosotras o para mí las comunidades son una fuente inagotable de conocimiento donde poder resolver... Pues, cuestiones que probablemente, probablemente dentro del, del, la, de las funciones del, del puesto de trabajo es más difícil de resolver, ¿no? con lo cual es, una, es un espacio de expansión y de crecimiento eh, a nivel de colectivo profesional. Las comunidades de aprendizaje serán un espacio de escucha, es lo que nos gustaría transmitir. Para mí las CAP son unos espacios de compartir saberes. El mantra que ha salido de nuestro espacio, del, del diálogo que hemos tenido en torno a los modos de gestión y organización, han sido dos. El primero, que las comunidades de aprendizaje y práctica no son solo una empanada mental. Y la segunda, y se la robamos a la sociocracia, es que la cultura debe ser de suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo. Nuestro mantra es: eh, la muerte no es el fin de la vida, el error es el camino. De alguna manera, en este grupo tratábamos el tema de, del ciclo de vida y la renovación de las comunidades. Y claro, empezábamos a, a reflexionar en torno a cómo es importante no atender solo ese inicio o ese nacimiento de las comunidades, sino también como esa muerte, entendiendo que la muerte no tiene por qué ser un fracaso, sino que simplemente podemos haber abordado ya el propósito o haber alcanzado nuestros objetivos y puede ser bonito ¿no? como alcanzar esa, esa muerte digna y dar eh, vida a otro, a otro ciclo nuevo. ¿no? Así como a la par atender también como los ciclos de los ciclos vitales de las personas que participan en ellos y cómo cuidar esas, esas energías y que esas renovaciones y esos tránsitos y esos eh, ciclos vitales también de las personas que participan sean atendidos y, y cuidados. En el grupo en el que he estado el, el mantra o haiku que, que ha salido es mantener la chispa gestionar el conflicto identificar las condiciones hemos estado hablando de, del tema de mantener la chispa ¿no? cuál es el motivo qué es lo que lleva a cabo a, 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 lo que hace que se lleve a cabo esa, esa, esa comunidad de, de práctica ¿por qué, qué que es el, el tema que les une, que, que podemos trabajar juntas. ¿no? Y ahí esa chispa es algo que hay que pensar continuamente, no es la motivación que, que genera eso, ese, ese espacio y es lo que, lo que pensamos que, que es como lo que hay que recordar siempre ¿no? cuando la comunidad uh, hay veces que no tiene momentos muy fluidos. ¿no? Entonces, pensar por qué hemos, me, hemos puesto en marcha este, este proyecto y por qué, eh, que cuál es el momento motivo que, que, que estamos trabajando en común eh, Nuestro manta ha sido intentan habitar siempre en el mismo rol, ha surgido en el grupo de roles, funciones y tareas. Y un poco va relacionado con la idea de salir de nuestra zona de confort y hacer todo tipo de, de, de roles dentro del grupo de trabajo con el objetivo de, de aprender y de, de compartir eh, diferentes experiencias en un mismo colectivo. Hemos eh, creado un mantra que dice así, escuchar, escucharnos lo que no se ve, lo que no se dice verbalmente, escuchabilizar. Y una cosa principal que ha salido en nuestra mesa de trabajo es el concepto de lo blando, que nosotros lo definiríamos como algo emocional, intencional, corporal, permeable, abierto a lo invisible. Eh, en el grupo de otras reflexiones ha sido muy bonito porque hemos eh, dado muchas vueltas y en la primera es que bueno, pues no sabíamos muy bien, se nos resistía la definición. Nos interesan las prácticas que generan aprendizajes y viceversa, las, las CAPs que tienen potencial, un potencial de transformación social. Nos interesan aquellas que tienen eh, tensión entre la parte más espontánea y la parte más estructural, sabiendo que esta son aquellas que tienen más condiciones y menos burocracia. También parten de, de escuchar la necesidad, eso que, que, que lleva un dolor, con toda la complejidad que esto supone. Y también eh, esta parte potencial de las personas que hace que, que, que genere más sabiduría, más curiosidad, más generosidad y, y eso es la parte que más nos interesa. Y, y también visibilizar el impacto y la sostenibilidad de las mismas a medio y a largo plazo.